Cordial saludo a todos los participantes en este evento. Mi nombre es Andrés Gutiérrez y los acompañaré en la presentación del proyecto Prototipo Funcional de un sistema de monitoreo para taravitas ubicadas en las zonas rurales con producción agrícola. Los investigadores de este proyecto son es el ingeniero Néstor Baracaldo y quien les habla, el ingeniero Andrés Gutiérrez. Dentro de la agenda que vamos a tratar en el desarrollo de esta sesión están los objetivos, el planteamiento del problema, la metodología, los resultados, conclusiones y bibliografía. A continuación abordaremos cada uno de estos sitios. Objetivos. El objetivo general plantea el diseñar e implementar un prototipo funcional de un sistema de monitoreo para taravitas que permita validar los procedimientos de captura, transmisión, almacenamiento y visualización de variables físicas en un ambiente controlado. Dentro de los objetivos específicos que se plantean está el diseño del prototipo del sistema de monitoreos para taravitas, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos. También el determinar los elementos y herramientas necesarias para la implementación del prototipo del sistema de monitoreo y la implementación y ejecución de un ambiente controlado de prototipos del sistema de monitoreo para taravitas. Luego tenemos la parte de el problema. El planteamiento del problema nos transporta un poco a la situación que vive la zona rural del país. En este caso, las taravitas son un medio eficiente para poder transportar estos productos, debido obviamente a las condiciones en las que se encuentran muchas carreteras en las zonas rurales. El sistema de monitoreo para taravitas plantea una manera obviamente eficiente para desarrollar un proceso de operación y diagnóstico de las diferentes fallas que puedan presentar estos sistemas. Además de eso, nos plantea el hecho de la tecnificación de los sistemas de taravitas que se encuentran actualmente. Obviamente, teniendo como referencia que existe una legislación que aborda todos los tipos de sistemas de transporte de cable aéreo. Entre ellos, obviamente, la legislación colombiana contempla el decreto 1072 del 04 de abril del 2004, en el cual se establece y se reglamenta el servicio público de transporte por cable de pasajeros y carga. Metodología. La metodología planteada en el desarrollo de este prototipo de monitoreo, básicamente se tuvieron en cuenta el diseño inicial de la taravita y partiendo de ese principio se generan cuatro pasos metodológicos para definir el diseño. Estos cuatro pasos se encuentran relacionados y uno de ellos es la adquisición de los datos a nivel de sensores, la comunicación inalámbrica por protocolo Zigbee, la recolección, visualización y almacenamiento de los datos sensóricos en el módulo Raspberry Pi y el desarrollo de plataformas web para la visualización de los datos. Aquí podemos observar cómo se encuentra la estructura o la distribución de los subsistemas. En este caso, o se cuenta con los diferentes parámetros donde tenemos un subsistema de monitoreo remoto. Ese subsistema está a cargo de la taravita particularmente, donde tenemos un conjunto de sensores donde se van a monitorear cada uno de los elementos o variables definidas en el proyecto. Estos datos van a ser recolectados y procesados por un módulo Arduino Uno y posteriormente transmitidos por un módulo Xvi. Esa transmisión se desarrolla o todos esos datos llegarán al sistema de monitoreo in situ, que realmente va a contener también un Arduino Uno con los diferentes datos sensóricos recolectados en, digamos que en ese sistema. Adicionalmente a eso, va a recolectar los datos que se encuentran o que van a llegar por medio de la transmisión inalámbrica y todos estos van a ser procesados por el
módulo Raspberry, así como obviamente una pantalla de visualización para tener controladas las variables in situ. Posteriormente también se van a contar con una plataforma web que digamos que en este caso la Raspberry Pi va a servir de servidor específicamente para la plataforma de monitoreo remota. En este caso, con acceso a internet se podría tener la plataforma web y de manera local por medio de la red inalámbrica que se maneje se va a poder contener la plataforma. Los resultados que se plantean van en cinco líneas específicamente. Entonces, el desarrollo del prototipo plantea estos resultados. En este caso, el programa Arduino para la adquisición de datos de sensórica, la transmisión de datos entre los módulos XB Pro de 900 MHz, los serie 3, el software de simulación de sensores con transmisión serial para XB, un software Python para la adquisición, visualización y almacenamiento de los datos sensóricos y la plataforma web para la visualización de los datos. Todos estos los veremos o todos estos resultados entonces serán presentados en este momento. Bueno, nos encontramos entonces en la parte de implementación. Van a poder observar cuatro terminales específicas o cuatro pantallas en las que podemos desarrollar o en las que vamos a desarrollar algunos procesos. Cada una de estas pantallas corresponde a un proceso en particular. Entonces, ya después de haber analizado un poco la ejecución del proyecto, vamos a poder determinar que las dos terminales que observamos, que corresponden al módulo de transmisión XB que vemos acá, vamos a tener un monitor específicamente donde contamos con un simulador de sensores a nivel de dispositivos XB. La intención es obviamente simular la transmisión. Esas dos terminales corresponden a la tarabita específicamente. Entonces vamos a poder tener, por ejemplo, en esta parte de implementaciones, vamos a poder observar que tenemos cuatro sensores definidos en donde vamos a poder modificar, ¿sí? Vamos a poder modificar los parámetros específicos de los sensores. Esto para simular obviamente los procesos que se van a presentar en Taravita. De este lado, bueno, en la parte principal, que es la donde me observan, van a poder ver que tenemos dos terminales. La primera, bueno, corresponde al equipo como tal, a la implementación del computador y obviamente la plataforma web de la que ya hablaremos. Y también vamos a poder observar que tenemos implementado, en este caso, las conexiones que corresponden a la Raspberry Pi. En este tenemos una conexión BNC directamente con la Raspberry y la Raspberry la podemos observar en esta parte, ¿sí? Entonces aquí vamos a poder ver todo el hardware que corresponde a la estación de monitoreo, a la estación base de monitoreo que vamos a tener. Entonces el BNC que vemos acá, la visualización es la que vamos a poder observar en la pantalla de la Raspberry Pi 3. En este caso tenemos una configuración específica que vamos a poder definir obviamente por que tenemos un módulo a nivel de Arduino que se encarga de gestionar toda la parte de sensórica que es la que observamos acá. Entonces tenemos unos sensores, un proceso de sensórica básica en donde todos esos datos van directamente al Arduino y luego por conexión USB se dirigen toda esa información hacia la Raspberry Pi. También en la Raspberry Pi tenemos conectado un XB Pro serie 3. En este caso tenemos esta conexión inalámbrica que es la que va a permitir recibir, en este caso está en un modo de recepción, aunque bueno, digamos que para la función de control también utiliza transmisión. Entonces tenemos dos fuentes de sensores, cuatro sensores que corresponden a los sensores en sitio que vamos a tener para todo el monitoreo local de las variables y obviamente cuatro sensores que van a llegar, digámoslo así, o que van a provenir específicamente de la transmisión inalámbrica que es la que vemos acá. Entonces vamos a poder tener obviamente las diferentes formas
en que vamos a tener transmisión. Además de eso, también tenemos una placa GPRS que nos va a permitir, sin 800, que nos va a permitir desarrollar toda la función de alertamientos dependiendo de cómo se presenten algunas variables. Y la intención es aplicar un sistema adicional a nivel de cámaras para transmisión también de imágenes del estado, obviamente, de la tarabita para, digamos, que implementaciones futuras. Entonces, digamos que este es el conjunto, el sistema de sensores. Aquí tenemos el dispositivo que va a recolectar la información de los sensores y por transmisión a nivel USB vamos a poder conectarnos por simplemente transmisión serial, llevar los datos directamente a la Raspberry. Adicional, entonces la transmisión inalámbrica que proviene de esta fuente, que es la que vemos acá. Obviamente, este es nuestro transmisor. Digamos que para no agregar implementaciones adicionales, lo que tenemos acá es el simulador, que es el que podemos observar aquí, ¿sí? En la pantalla de este monitor, en donde tenemos un sistema de simulación o creamos un software de simulación en el que podemos desarrollar las variables. Ajustar valores, algunos valores específicos de la variable para simular transmisiones de datos. Entonces, esta es básicamente la función. Esta es básicamente la estructura. Vamos a ver entonces la funcionalidad. El primero que vamos a relatar es la parte de la sensórica a nivel de simulación. Entonces, sencillamente nosotros seleccionamos un puerto y le damos conectar. El software está desarrollado para que tenga todo el proceso o realmente haga transmisión. Podemos enviar datos directamente, pero la intención de la configuración que tenemos planeada es sencillamente que al momento de recibir el dato de OK de la base central, emita las transmisiones o genere, obviamente, las mediciones de los diferentes sensores que tenemos acá. Entonces vamos a colocar aquí algunos datos. Sencillamente, en este momento, pues no existe digamos que ninguna transmisión. Si observamos entonces estos campos que corresponden a recepción de datos y transmisión, no corresponde ninguna información, ya que requiere de un comando OK inicialmente que viene de la estación base de monitoreo. Por otro lado, aquí tenemos simplemente el transmisor conectado de manera USB al dispositivo, a la terminal. Ahora vamos a pasar a la estación de monitoreo. Entonces, podríamos ver que ya está todo el hardware configurado y nos vamos entonces a la terminal central. Aquí desarrollamos entonces un programa en este caso, desarrollado en Python, que nos permite a nosotros desarrollar todo el proceso a nivel de conexiones, tanto de las bases de datos como de los puertos seriales que tenemos configurados. O sea, aquí tenemos una configuración muy básica. Simplemente este es el programa de tanto de visualización de los sensores. Y aquí sencillamente vamos a ejecutar las instrucciones. En el momento en que ejecutamos las instrucciones, vamos a observar que obtenemos una gráfica en tiempo real de las diferentes variables que se están midiendo. En este caso tenemos todos los sensores que corresponden del 1 al 4, corresponden específicamente a sensores que tenemos en sitio. Entonces todos estos sensores que van en la estación de monitoreo primaria son los sensores que tenemos. En este momento están relatados como sensores de temperatura, de vibraciones y demás, digamos que por las condiciones específicas de monitoreo que tenemos. Entonces si observamos, digamos que aquí hay una medición en tiempo real de las variables, podemos observar algunos de los sensores y los cambios, obviamente, que se van presentando en los diferentes sensores que estamos planteando. Igual que, por ejemplo, el del potenciómetro, entonces podemos observar las diferentes variaciones que comienzan a presentar los sensores en el momento en que se generan los diferentes cambios. Entonces ahí tenemos el proceso de adquisición de los datos. Ahí podemos observar, obviamente, que cada una de las variaciones a los sensores producen cambios. Por otro lado, tenemos los sensores del 5 al 8 que corresponden directamente a los sensores que van a contener la tarabita. Estos sensores específicamente tienen digamos que una característica muy similar. El proceso va a ser
muy similar al que tenemos implementado aquí en el Arduino 1, simplemente adquisición de datos y transmisión por medio serial, que va a ir directamente al módulo de transmisión inalámbrica, XB. Ah, bueno, otro elemento muy importante es que aquí estamos observando, ¿sí? Ya digamos que remitiéndonos un poco a la tarabita, vamos a observar que aquí se están recibiendo las peticiones OK, que son las que nos permiten las transmisiones. Si ustedes observan en la estación primaria, todos los datos que corresponden, todas las transmisiones son exactamente las mismas. Entonces, por eso todos los datos a nivel de gráfico nos están dando exactamente los mismos. Si generamos unas variaciones o si comenzamos a variar, hacer un cambio aquí de los valores de los sensores en el software, vamos a observar que hay unos ligeros cambios, ¿sí? Se presentan unos ligeros cambios en las diferentes transmisiones, ahí lo podemos observar, en donde vamos a ver que los sensores comienzan a recibir, ¿sí? En este caso, vamos a observar, por ejemplo, el sensor para nosotros 4. Aquí observamos entonces cambios específicos en los sensores que se están implementando. Eso, ahí podemos observar entonces las diferentes variaciones que van a ir presentando los sensores con este elemento de simulación. Digamos que la intención de implementar este elemento es sencillamente para minimizar los diferentes sensores que, bueno, que de todas formas se requieren implementar, pero digamos que en tiempo de ejecución, pues no contamos con ellos en el momento. Digamos que esta es la mecánica del proceso. Ahora, mientras se ejecutan estas tareas, que se están ejecutando internamente en la Raspberry, como ustedes pueden observar, aquí están las diferentes actividades, también se generan estrategias a nivel de terminales remotas. Entonces estamos conectados a la misma red. La intención es que digamos que se emitan este tipo de variables en el proceso, en la pantalla que vamos a tener implementado directamente en el sitio. Pero además de eso, van a poderse conectar. Miren que aquí se están generando las diferentes variables, pero también van a poderse conectar. Entonces, esta terminal es directamente del computador, que se encuentra conectada a la misma red o a la red local. En estos momentos también tenemos implementado entonces un sistema a nivel de servidor web que nos va a permitir ingresar y observar las variables. Entonces, digamos que esta es la plataforma web que está ofreciendo en estos momentos la Raspberry. Entonces, si ustedes observan, aquí está la IP local que presenta la Raspberry y aquí tenemos, digamos que todo el sistema de monitoreo. Vamos a tener entonces las dos estaciones, la estación fija y la estación móvil, y podemos entonces ingresar a los diferentes sensores. Por ejemplo, aquí estamos en la estación 1 que corresponde a la estación fija, entonces vamos a poder observar los cuatro sensores iniciales. Si ustedes observan, aquí se van a plantear las diferentes variaciones. Como ustedes pueden notar, hay un carga en tiempo real de cada uno de los sensores que se están analizando. Miren que estos sensores obviamente se están actualizando en tiempo real. Aquí está, digamos que el punto donde se adquirió el dato, ¿sí? Se notan más las variaciones debido a que el rango obviamente está estandarizado entre 0 y 100 para algunos valores particulares que tenemos acá. Entonces, por eso digamos que notamos más las variaciones que obtenemos. También podemos revisar entonces la otra estación que corresponde a digamos que a la estación de la tarabita, que es la que, pues ya ustedes saben que corresponde al sensor que tenemos en simulación. Entonces, esta va a ser un poco más estable, ya que los datos obviamente se encuentran en un rango particular. Entonces observamos que ya aquí no tenemos un sensor con altas variaciones, sino que tenemos los diferentes picos que simulamos hace un momento. Entonces aquí podemos ver los cambios. Miren que se dieron los cambios progresivos de cada uno de los sensores a nivel de vibración, de humedad, de temperatura, que vamos a tener obviamente en la estación. Las futuras implementaciones,
vamos a permitir generar todo este sistema de alertamiento y utilizar la Raspberry Pi para poder implementar todo el sistema y poder generar, por ejemplo, alertamientos a nivel de mensajes de texto directamente o por plataforma en el momento en que podamos conectar todo el sistema a una red WAN, ¿sí? A la red de internet. Bien, esta es entonces la visual del desarrollo del proyecto, la implementación con los recursos con los que se cuenta en estos momentos. Y la intención final es poder implementar los diferentes sensores que vamos a requerir. Luego de haber visto el desarrollo de los resultados y las diferentes plataformas tecnológicas, entonces pasamos a las conclusiones. Tenemos tres grandes conclusiones. Una está enfocada a la adquisición de datos sensóricos mediante la implementación del módulo Arduino 1 y que este a su vez nos permite tanto el procesamiento como la transmisión de datos de manera serial para los módulos tanto Raspberry como ESP Pro. Uno encargado obviamente de la gestión de los datos y el otro encargado de las transmisiones. La segunda conclusión está enfocada a que las transmisiones entre el sistema de monitoreo in situ y el sistema de monitoreo remoto se logra de manera efectiva a través de los módulos ESP Pro de 900 MHz serie 3. Y luego se logra centralizar todos los datos en el subsistema de monitoreo in situ mediante la implementación de un software a nivel de gestión y almacenamiento por medio del lenguaje de programación Python. Además de eso, en el sistema de monitoreo in situ, también se logra el desarrollo de una plataforma web para la visualización remota de toda la información mediante la aplicación de un servidor HTTP y la programación PHP y las conexiones con las bases de datos utilizadas para el almacenamiento de la información. En este último ítem podemos observar las bibliografías donde van a poder ampliar la información que hemos presentado en este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Quedan consignados los datos. Se encuentra el correo. Cualquier comentario o pregunta se pueden remitir al correo que se encuentra relacionado en la presentación. Muchas gracias. Un cordial saludo. A continuación los invito a una sesión de preguntas, donde estas tendrán una duración de 5 minutos y dichas preguntas o inquietudes podrán ser escritas en nuestro chat y nuestros investigadores darán respuesta a ella. Seguido a esto procederemos con nuestra siguiente ponencia. Muchas gracias.